I believe I can fly. Esto sale después todo, ya lo sabes, I ¿no? believe I can touch the sky. Dime. Estupendo. ¿Qué? Una cosa, vamos a ver. Tu personaje esta temporada. Sí. Cambia, hace algo totalmente distinto. Va a seguir siendo un poco el pupas de toda la. Sí, la eso, trama. Eso no va a variar. Eso es así. Eso es así. Es la seña de identidad de este personaje. Le pase de todo y le siga ocurriendo. Si no, tiene gracia. Pero debe ser difícil imaginar cosas nuevas que le puedan pasar. Sí, ya empiezan a tener problemas porque ya solo me falta que. No, montar en globo nada más. Montar en globo. Solo montar en globo. No, no, ya me ha pasado de todo. O sea, yo creo que ahora están. Se han inventado algunas cosas también así jodidas, pero vamos, les está costando ya. Y una cosa que yo cuando vi la serie me llamó mucho la atención, el tema cuando te quedaste encerrado, eso tiene que... ¿En el ataúd? Sí, tiene que ser sí. complicadillo. No, ya es que he tenido varios ataúdes, ya he tenido dos. Uno con una monja muerta y otro con un chino muerto también, claro. Eso es jodido, jodido. Eso es jodido, porque una de las secuencias además la rodamos en el tanatorio de verdad, en la sala donde se velan a los muertos de verdad, y había una toma en la que me tapaban el ataúd. Y eso era complicado. O sea, eso notar cómo te ponen la tapita, esa sala que está congelada, y notar cómo te ponen la tapa, ahí empieza a temblar ahí dentro. Chungo. ¿Llegaste a ver el capítulo aquel de Tarantino? Sí, 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 buenísimo, buenísimo. ¿Y qué te pareció la cosa? Una experiencia vivida, digamos. Claro, yo digo, eso no es para tanto, no es para tanto, que no sufra tanto, que no es para tanto. Bueno, entonces esta temporada, además de eso, no hay ningún otro giro, porque también me han comentado que con Rita hay una historia. Ahí eso se va a torcer, ¿no? Un poco y no sabemos hacia dónde va a llegar, si va a ir, no sabemos. De momento está la cosa un poco truncada. En el aire, ¿no? En el aire, sí. Vamos a ver qué pasa. Pero esa es la gracia, esa es la gracia, darle la vuelta a todo siempre. ¿Y te hubiera gustado hacer, digamos, en un momento determinado algún personaje de tipo más serio? ¿O crees que estás, yo creo que estás bien, ¿no? En la clave de comedia te has convertido en un referente esencial, digamos, para el público, me refiero. Entonces, quizá al hacer un personaje más serio te estarías más alejado del público, ¿no te parece? Dices ser un personaje más serio dentro de la serie. Más serio, yo es que afortunadamente en la serie me han dado la oportunidad de hacer tantas cosas, aunque mi personaje inicialmente era un personaje básicamente de comedia, he tenido la suerte de hacer unas tramas dramáticas, de pasarlo realmente mal. Entonces, el arco que me han dado es tan amplio que no echo de menos nada. O sea, estoy encantado con mi personaje. Me han puesto un hermano gemelo, he cantado, he viajado a París, me han puesto tetas, me han enterrado vivo, me han violado también. Sí, sí. De todo, o sea que... Me he puesto temas muy dramáticos, pero el problema es que al ser el personaje cómico, supongo que para el actor supone un problema, ¿no? Porque... A la hora de interpretarlo, no, si hay que ser honesto con el trabajo y hay que querer al personaje. El personaje no es cómico, el personaje le resulta cómico a la gente, a él mismo no le resulta nada cómico lo que le pasa ni lo que le hacen. Entonces es cómico para la gente, entonces es esa línea que no hay que reírse. Yo no me río nunca, intento no reírme nunca de mi personaje ni de lo que le pasa, hay que ser honesto con él y quererlo. Porque si no lo quieres tú, no lo va a querer nadie tampoco. ¿Tú cómo crees así? Porque no lo sabéis, porque los guiones se van escribiendo casi al mismo tiempo, me imagino, o muy cerca. ¿Cómo crees que puede acabar esta temporada? ¿Tan dramática como las anteriores? No. Esta temporada estamos grabando unas cosas, la verdad, que nos están haciendo mucha gracia incluso nosotros. Sí. Estamos grabando unas cosas muy divertidas, la verdad. Han llegado unos capítulos, le han querido volver a dar un poco el... Manteniendo siempre ese tono de que navega un poco entre la comedia, la tragicomedia, digamos, más bien. Pero se están escribiendo unas tramas muy, muy cachondas. ¿Y este muy cachondas, se van a reír. ¿Se escucha al público? Siempre se lo escucha al público, pero en cualquier serie, en cualquier, sea nacional o extranjera, el público es el que da la pauta. ¿Llega el eco del público a decir, pues me gusta? No, a lo mejor a nosotros en la calle, evidentemente hay gente que te pide, que le gustaban los pacos de la primera temporada, de las locuras, que eso nunca han dejado de existir. Y gente que de repente pues sí que le interesa también ese thriller que ha habido, esas cosas de... Yo creo que la mezcla es... Una vez alguien dijo, uno de los directores de la serie dijo que la seña de identidad de esta serie es que no tiene seña de identidad. O sea, digamos que no tiene género. Y la clave está en mantenerla así. Que te puede pasar en una misma secuencia, te pasa de una cosa súper dramática, de estar un personaje llorando, a estar haciendo acto seguido la mayor barbaridad del mundo. Y esa es la clave. Y al margen de la serie, ¿algún proyecto y demás? Cuéntanos, ¿tienes algún otro tipo de proyecto? No, ahora. ¿Teatro o algo? Ese es Mario Casas, gran amigo y mejor persona. La serie nos absorbe bastante a todos los que estamos aquí. Compaginarlo con otra cosa es bastante complicado. Porque. Tiene que ser algo que te guste mucho, te interese mucho, merezca mucho la pena
para que te metas la paliza de compaginar las horas de grabación aquí con otras cosas. O sea, y cambiar además el chip de un cine, ¿no? Eso es divertido, ¿no? El año pasado hice un par de cosas en cine, este año pueden salir algunas cositas y siempre salen. Y es divertido también ese saneamiento, ¿no? Para el actor es básico. Lo que pasa es que ya te digo, yo con cada guión es una experiencia nueva, es cómo hago esto, es cómo me enfrento a eso. Entonces, esa ansiedad de cambiar de personaje tampoco la tengo, que hay gente que la puede tener, pero yo en mi caso no. Tengo la suerte de... Vale, de yo por último, con el público, ¿qué tal te llevas? Quiero decir, porque el problema es que este tipo de personajes facilita que el público les tome un cariño que en muchos casos se torna excesivo. De repente es como si te adoptaran, ¿no? Y tu vida privada se va un poquito... Evidentemente el personaje, la gente lo adora y eso me encanta, porque es para lo que trabajo, ¿no? Para que la gente quiera ese personaje, no a mí, no a Carlos, quieran a Povedilla. Lo que pasa es que, claro, cuando me ven a mí, la línea es muy, muy fina, ¿no? Y pierdes un poco la intimidad, y eso es lo que tú has dicho. O sea, que son tus padres, tus hijos, tus hermanos. ¿Sabes que había gente muy enfadada con lo de la violación? Sí, lo sé. Bastante, ¿no? Lo sé, pero también... Casi como Mónica Bellucci en la película aquella, en Irreversible. Sí. No, se enfadaron. Hubo gente que le pareció una aberración que le pasara eso al personaje, pero toda esa gente en los siguientes capítulos se retractó. Cuando vieron otras secuencias en las que yo, por ejemplo, le contaba a Paco, como se lo contaba a él, la gente se retractó de eso también. Normal, vieron una situación que pensaban que era imposible. Dije, bueno, en el último momento va a llegar Lucas y le va a salvar. Y de repente no. Le violaban. Y es algo muy fuerte. Pero era lo que se buscaba, mover ahí. Entonces esa polémica o ese enfado del público es bueno. Porque eso quiere decir que dominamos nosotros a ese público, digamos. O sea, es que ahora lo vamos a cabrear, le vamos a dar algo que nos esperan, pero luego verás cómo entran. Y efectivamente, dos capítulos después te decían qué bonita la secuencia cuando le cuentan a Paco, qué pero tal. Pero corréis mucho riesgo con eso, ¿no? Te lo digo, yo suelo ver la serie con mi mujer y con mi hija, y cuando llegan esos puntos difíciles, que suelen estar relacionados con tu personaje, porque en el fondo lo que le pasa a la gente es que quiere que tu personaje sea feliz. Claro. Y el problema es que raramente es feliz. La gente, corréis el riesgo de que la gente diga, ahora me separo un poco, ¿no? Pero es como si tú pintas en una pared blanca, pones un puntito negro de felicidad, o en una pared negra pones un puntito blanco de felicidad, ese punto blanco de felicidad va a brillar tanto, porque todo lo demás es negro. Si la llenas de puntos blancos, todo es feliz, al personaje no dejaría de interesar también. O sea, es mejor verle sufrir, y de repente, ¡fum!, la esperanza, ¿no? Yo creo que eso es más bonito. Muy bien, pues nada, que no sufras mucho. Sí, quiero sufrir mucho. Sufrir. Pues está por aquí los guionistas. No hace falta. Ya lo saben, ¿no? Ya no saben qué inventar, como tú has dicho. Estupendo, pues nada. Pues nada, igualmente. Mucha suerte con la serie. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.